Llegó la hora de hacer de comer y vamos a hacer unas chuletas en chipotle o en tomatada, no sé cómo las conozcan. Ya tengo asando mis tomates y van a ocupar chipotles, arroz y jitomates. Ya lavé mi arroz, ya tengo el aceite calentando, se lo voy a poner. Yo le pongo un diente de ajo para que se dore ahí. Ya que está así dorado, vamos a sacar el ajo que le pusimos y lo vamos a echar en la licuadora con su jitomate y norcisa. Y aquí sigue la chuleta dorándose y le vamos a poner zanahoria. Ya que doramos un poquito nuestro arroz con la zanahoria, ya le vaciamos el jitomate. Ya tenemos allá nuestros tomates y ya para nuestra chuleta le ponen cebolla, que se dore un poquito. Y acá ya tengo mi licuadora con los tomates que hacé y le voy a echar la latita de chipotles y a moler. Ya quedó molido nuestro chile y ya está dorada la cebollita, ya le vaciamos la salsa. Ya la dejan que hierva y le ponen sal y van a ver qué rico les va a quedar.